mirala, re loco, no, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Estás disfrutando los chorizos? Qué linda es, mira, tu novia, te felicito. Oh, muy bien. Hola, hola, ¿cómo andas? Mirá qué lindo que está eso. Mirá, esos chorizos están bien fifí igual, Dale, dale, muy bien, Muy bien. Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Eso, camarero, por allá, por allá que no se quede nadie sin comer. Permiso. Buena, buena. Gracias por venir, Gracias por venir. Qué lindo pelo. ¿Qué hace Rengo? ¿Está bailando así? ¿Qué pasa? Cuidado con el Rengo, que Rengo, pero es porque la tiene toda la vida. Y cuidado con este que está más caliente que un preso, permiso. Dale, necesito una palabra, pelusa, dale. Pero si todos te quieren escuchar, una palabra. Que hable, que hable, que hable, que hable. Bueno, amigos, amigas, hoy los invité para tirar la casa por la ventana. Así decimos nosotros cuando hacemos una fiesta inolvidable. Y hoy hay que celebrar, hay que festejar, porque me echaron del Barcelona. Igual fue una etapa de mierda en mi vida, ¿saben? La pasé muy mal, me la hicieron pasar muy mal. Así que todo lo que venga de acá en adelante va a ser mucho mejor. Le quiero agradecer a mis amigos de siempre, que me acompañaron y estuvieron conmigo, si no, no hubiese podido estar acá. ¡Te queremos, pelusa! Y en especial le quiero agradecer a Claudia, que son mi amor, te amo tanto. Tanto, sos la mujer de mi vida. Pero no los quiero aburrir, así que disfruten. ¡Vamos, a bailar! ¡Va! Mamá, qué linda que está, como te amo. Sí, sí. ¡Y un pará! Bueno, voy al baño, voy a hacer pis. ¿Sí? Sí, me estoy remeando. Vamos a festejar, va. Ey, ¿ustedes dos qué hacen? Ya suelten un poquito, a ver, permiso. Buenas, buenas. Hola, linda. No te alejes mucho vos, A ver. Bueno, permiso. A ver, ¿quién es el próximo para el baño? Bueno, paso yo, permiso, a mi casa. No voy a andar esperando, muchachos, permiso, Gracias, gracias, permiso. Permiso. Uy. No, no sabía que estabas acá. Nada, no pasa nada. Tranquilo. Che, escuchame una cosa. ¿Es verdad lo que dicen que si te tomás una de esas sos drogadicto para siempre? Si fuera así, la mitad de la población española estaría ingresada en una clínica de rehabilitación. ¿Y me convidás una? Sí. ¿En serio? ¿Es la primera vez? Bueno. Te tapas un lado y con el otro aspiras. Cuidado, no soples porque se va todo. Pica un poco, ¿eh?